En su primera edición, va por tierra, el equipo de las legionarias. Con Brenda, con Brenda César. Será segundo, será down. Segundo down. Un gusto saludarles, Soy Manuel Ávila. Bienvenidos a esta transmisión. Van a ir por tierra. Trata de cerrarse la cortina. Escapa. Y finalmente retira del terreno a Brenda. Apareció Chris para hacer la tacleada. Y me parece que no. Consiguió el yardaje necesario. Creo que es cuarto down. Así es, cuarta oportunidad. Patada virtual. Y el equipo de Exile vendrá en su primera serie ofensiva. Una primera serie que no sacó unidades para el equipo de las legionarias y el equipo de Exile con el entrenador en jefe Víctor Ortiz, que es el que vendrá en este Extreme Bowl. La jugadora que está en los controles es Giovanna. Soy Víctor Manuel Ávila, muchas gracias por acompañarnos. Van a hacer la jugada en formación y una receptora que es Cristina. Está alineada Val, está alineada Van, balón suelto. Entregan y comprometen demasiado a Val y el avance es mínimo para el equipo de Exile. Será segundo down. Segunda oportunidad entonces para el equipo de las exiliadas. Acaba de empezar este Extreme Bowl. Gracias por acompañarnos a través de la señal de Tecamac Deportes. Será segundo down. Está Giovanna, Val, Chris. Está alineada con Mime. Va el pitch con Chris, es rapidísima, trata de doblar la esquina, sigue avanzando. Va a ir hacia adelante el equipo de las exiliadas. Val por la parte de la izquierda, la formación es idéntica a la anterior donde picharon para Chris. Aquí está Giovanna. ¡Chris! ¡Va por el centro! ¡Se escapa Chris! ¡Nadie la va a detener! ¡Touchdown para el equipo de Exile! ¡Ahí está Cristina! ¡Pegando primero las exiliadas! ¡Bienvenidas al Extreme Bowl! Y ya lo están ganando 6-0. Buena la cortina de bloqueo y vean la celebración del equipo de Gas Exile. Vamos a ver la repetición de lo que hizo Cristina en una jugada donde tuvo buen bloqueo. Y aquí creo que van a castigar al equipo de Exile, ¿eh?, por la celebración. Le cargaron la actitud antideportiva al equipo de Exile, que de cualquier manera ya está ganando 6-0. Gemelas por la parte de la derecha, se coloca Cristina y se coloca Val. Giovanna, el pase, Cristina, completo, lo tiene. Y otra vez voló pañuelo y nuevamente hay castigo en la jugada. Pues no valió, a pesar de la gran recepción de Cristina que la estamos viendo en la repetición. Termina por invalidarse la jugada porque había una jugadora inelegible al momento de que estaban alineadas. Y ahora una reunión del equipo de las exiliadas. Empezando a tambor batiente esta primera edición del Extreme Bowl de la FXL. Un gusto saludarles en esta noche de domingo.
Sunday Night de la FXL. Val alineada con Chris por la parte de la izquierda. Salió la jugada. Giovanna otra vez va por aire. El pase es incompleto, pero es posible que esto sea una interferencia de la chilena. Es muy probable que sea interferencia de la chilena. Es correcto, ahí lo confirma el oficial. Interferencia en contra del equipo de Legionarias y esto le va a dar la posibilidad al equipo de Exile nuevamente de intentar el extra. Recuerde que el extra por tierra vale un punto, el extra por aire son dos unidades. Y el equipo de Exile que efectivamente vino a jugar en esta primera edición del Extreme Bowl. En formación I, Val se coloca como la única receptora. Va Cristina, se estaba resbalando, corta por el centro y lo tiene. Es buena la conversión por tierra. Y Exile está ganando 7-0 en esta primera mitad de la primera edición del Extreme Bowl. Ahí vemos en la repetición, otra vez la cortina de bloqueo. Y Exile que va y celebra con su entrenador en jefe, mi tocayo, Víctor, ahí la celebración. Se han colocado 7-0 ganándole al equipo de Legionarias. Y ahora vamos a ver la respuesta de las Legionarias. Alexa suelta el balón y la pelota alcanzó a salir del terreno. Qué manera de poner en riesgo. A ver, van a ir por tierra. Trata de irse la chilena, no va a ir a ninguna parte. A ninguna parte aparece. Ahí en la tacleada Mime. La linebacker haciendo el trabajo. Y será ahora tercera oportunidad. Excelente trabajo por parte de Mime, que vuelve a neutralizar bien la zona de los frontales. Y con esto ya el equipo de Legionarias que enfrenta tercer down. Tercera oportunidad, se coloca Ilse, se coloca Celsin y se coloca en trips Brenda. Salió la jugada, van a ir por aire. El pase es incompleto y aparte voló un pañuelo. Ahí le dice el entrenador en jefe de Legionarias al coach Jorge que no aplicaba el castigo porque lo que castigaron es que había tres jugadoras alineadas y no se había quedado nadie en el backfield acompañando a Alexa. El centro es muy bajo, es peligrosísimo, va a salir, suelta el pase, va a ser interceptado. Y allá viene Cristina y es touchdown de los Exile. Otra vez castigando la que era, desde mi punto de vista, la mejor esquinera del FXL cuando jugaba con el equipo de Cowgirls. Ahí está otra vez Cristina haciendo un poco de todo. Consiguió la recepción de la anotación, la conversión y ahora también este pick six. Y el equipo de las exiliadas ahora está ganando 14-0. Vemos la repetición como la velocidad que tiene, la experiencia saliendo por la parte de la derecha y consiguiendo timbrar en la zona para incrementar la ventaja del equipo de Exile. Van a buscar ahora la conversión. Se coloca Chris por la parte de la izquierda. Giovanna en formación y alineada con Mime. El engaño, Giovanna se complica, improvisa, Brenda César, se quita Brenda César, trata de doblar la esquina y finalmente es derribada por Ilse. No funcionó entonces la conversión, pero de cualquier manera, dolorosa la intercepción, el pick six que recuperó Cristina y llevó hasta la zona de anotación. 14-0 está ganando el equipo de Exile en esta primera mitad. Este formato interesante que manda la FXL con tres equipos disputándose el Extreme Bowl. Recuerde que la próxima semana
El próximo sábado estaremos desde el estadio Hugo Sánchez Márquez, allá en Cuautitlán Izcalli. Para el segundo Extreme Bowl, donde el equipo de Beats fungirá como local. 14, porque fue la conversión de dos copas. Primera para Legionarias. No va a ir a ninguna parte. Alexa es derribada. Apareció Irán en la tacleada ahora. Y el equipo de Exile demostrando que tiene un poco de todo. Ahí celebra con Cristina esta Irán. Y nuevamente no irán, no fueron a ninguna parte. Será segundo down. Y va a quemar su primer tiempo en esta primera mitad del equipo de las Legionarias. Quema su primer tiempo, tiene que ajustar varias cosas porque el equipo de las Exile está a tambor batiente. Pues ahí está entonces, recordando que el equipo de las Exiled había hecho en la primera anotación, la conversión la terminó haciendo Cristina por tierra, de manera que el partido está 13-0. Gracias a la producción de Tecamac Deportes por la precisión en el marcador. Trips por la parte de la izquierda, Alexa que trata de ir por tierra, va a ganar muy pocas yardas. Ahí se lanza Villalobos para hacer la tacleada, se quedó ahí Cristina encima de la jugadora Villalobos. Y ya es tercera oportunidad para Legionarias. Al final, el Extreme Bowl es un, así como fue el Mexican Bowl, el suelto el balón y le van a pegar aquí a Alexa. Llegó nuevamente Mime para castigarla. Y desde ahí el staff de coacheo pidiéndole a las jugadoras de Exile que no le digan nada a los oficiales para evitarse castigos innecesarios. Cuando aquí puso otra vez en riesgo el ovoide Alexa y compañía. Y no hubo castigo en la jugada, por eso va a ser patada virtual. El equipo de Exile nuevamente tendrá el ovoide. Electrizante, electrizante esta primera mitad aquí en el estadio RG La Presa. Muchísimas gracias a Tecamac Deportes que nos da la facilidad de estar con ustedes esta noche. Buenas noches a Roberto Labra. Es el primer partido, así es. Y las Exile que regresan a la ofensiva. En formación y ahí está el pitch para Cristina. Cristina no la han podido parar y ya está en medio campo. Y un poquito más inclusive. Decíamos del Mexican Bowl que se desarrolló el año pasado, un tazón de exhibición que terminó ganando el equipo de Beats. Si bien este tazón también es amistoso, también es un tazón básicamente de exhibición, el equipo que termine haciendo más puntos es el que va a terminar ganando esta edición del Extreme Bowl. Formación y ahora balón suelto. El pitch del otro lado con Mime para evitar perder yardaje ahí haciendo la tacleada Ilse. Y será tercera oportunidad.
Por el momento dominando el encuentro en esta primera mitad. Veremos más adelante al equipo de las Beats que ya se prepara también. El centro no es muy bueno, sin embargo Giovanna resuelve. Ahora suelta el pase, es completo para Mime. Y finalmente es derribada. Estábamos escuchando antes de que iniciara el partido el protocolo que tiene el equipo de las Exiled. Y la verdad que además de ser un entrenador en jefe, es un motivador el que tienen ahí en la banca. Creo que eso ayuda bastante y hay que destacarlo, ¿eh? Ahora en formación y la que sale como receptor es Jazz. Van a ir por tierra con Cristina y aquí la ganancia va a ser mínima. Vamos a ver si puede mover las cadenas. Ya tenemos las cadenas listas. Así es que es primera oportunidad y gol. Elegante el señor de las cadenas con esa chamarra. Gran victoria hoy de los 49ers sobre el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Tremendo partido, dramático hasta el final. Cristina, por la parte de la derecha, van a ir con Jazz. Allá va Jazz, le mete fuerte el cuerpo y ahí alcanzaron a detenerla antes de que entrara a la zona, voló un pañuelo. Es una jugada que le ha funcionado al equipo de Exile, estas pichadas por fuera, y vamos a escuchar al oficial. Y el castigo es en contra del equipo de las Exile. Andy Fernández fue la responsable. Esto va a llevar atrás al equipo de las exiliadas. El bloqueo por la espalda de Andy Fernández. Estas jugadoras de Exile que eran las Cowgirls, cuando jugaban en la FXL en el campo del velódromo y que tuvieron grandes enfrentamientos contra el equipo de Beats. Aquí viene Giovanna. ¡Suelta el brazo! ¡El pase va a ser casi interceptado! Buscaba a Cristina. Ahí le ganó con su estatura Selsin, haciendo bien el trabajo defensivo. Y ahora, segundo down. Alineada por la parte de la izquierda está Mime. Jazz y Cristina por la parte de la derecha. Lista Giovanna. Allá viene el centro por parte de Nurid. Y ahí va Giovanna tratando de hacer la jugada personal. Finalmente es sacada del terreno. El trabajo ahí entre Ilse y entre la jugadora número 55, que es Jocelyn Salgado. Que por cierto no vino su hermana Pía, ¿eh? Está ausente para este Extreme Bowl. Veremos si el próximo sábado allá en el Estadio Hugo Sánchez podremos ver participación de Pía. Por lo pronto aprovecha para planear la siguiente jugada el equipo de Exile con esa reunión. Ya es tercer down. A ver si pueden parar por primera ocasión las legionarias. Chris por la parte de la izquierda. Jazz por la parte de la derecha con Mime. ¡El pase! ¡Cristina! ¡Touchdown! ¡Consigue la anotación! Y el equipo de Exile sigue incrementando la ventaja. El show de Cristina y las exiliadas. Cuando vemos la repetición, otra vez la calidad que tiene Giovanna en ese envío. Y lo hace muy bien Chris con esa experiencia para quedarse con el ovoide. Y con esto ya incrementan la ventaja 19-0. En formación y van a pichar para Jazz. Jazz hace el corte, trata de doblar la esquina y no va a llegar. Buen trabajo ahí por parte de Meli. Se fueron sin la conversión, pero están ganando 19-0. Y llegamos a la advertencia del minuto. Se nos ha ido como agua
Saludos desde Puerto Rico a Priscila Norada, apoyando aquí en este Extreme Bowl. Saludos también a Nash, Tadokuro Megumi. Vamos a ver, a las legionarias, van por aire, suelta todo el pase, es incompleto, buscaban a irse. Será segundo, da un nuevo cambio en la coreback. Ahora la que se colocó como coreback fue la chilena Romy. Y será segunda, ya estamos viviendo la última parte de esta primera mitad. En esta primera edición del Extreme Bowl. Pide tiempo el coach Jorge Mendoza. Alinear a sus jugadoras. Vamos a ver si el equipo de legionarias puede quitarse el cero de encima. Mientras que también aprovecha el equipo de las exiliadas para ir a reunirse. A continuación vendrán las beats que ya están calentando en este escenario que es RG La Presa. Y usted lo vive. Lo vive a través de la señal de Tecamac Deportes. Sí, unas beats con algunas modificaciones importantes, sobre todo el tema de la coreback, que será Ilse. No contarán con la güera en esta edición del Extreme Bowl. Y ausencias como la de Nash también, que no está presente para este partido. Así es que vamos a ver cómo les va al equipo de las beats. Mientras tanto, ya regresa el equipo de las legionarias a colocarse alineadas. Segunda oportunidad y las mismas 8 yardas por avanzar. En el centro, Jocelyn Salgado. ¡El balón suelto! Y aquí va a ser un safety. ¡Safety! Ahí está confirmado el safety. Irán haciendo las labores. Y de esta manera incrementan la ventaja 21-0 sobre el equipo de las legionarias. Si vemos en la repetición, ha sido una pesadilla todo el partido esta jugadora Irán, la número 5 para el equipo de las legionarias. Y aquí no fue la excepción. El centro no fue bueno por parte de Jocelyn Salgado. Alexa, que ya no puede hacer nada, sabía que estaba completamente neutralizada, solamente para evitar el contacto, nada más se abraza con el ovoide y con eso llegó el safety. Con menos de un minuto en el reloj, Exile regresa a la ofensiva. En formación y Giovanna suelta el balón y lo tienen las legionarias. Aparece Brenda César y se quedó con el ovoide. El primer error del equipo de las Exile, que ya regresa su defensiva, muy atenta Brenda César ahí al hacer la jugada. Suelta el balón la coreback, que es Giovanna Sánchez. Y Brenda César, que se lo termina arrebatando. Van a quedar tocando la puerta. Importantísimo para las legionarias esta serie. Solamente le queda un tiempo fuera también en esta primera mitad. ¡Balón suelto! ¡Y lo tienen las Exile! ¡Recuperó Mime! Y las Exile otra vez tienen el balón. En un abrir y cerrar de ojos. Era fundamental para el equipo de legionarios recuperarlo. Y hacer algo con esa recuperación, con los puntos. Las legionarias no aprovechan y le devuelven el ovoide al equipo de Exile. Val por la parte de la izquierda. Giovanna picha para Chris. Y allá va Chris y su velocidad. Y sigue Chris. Finalmente sale del terreno. No hay castigo en la jugada. Y aquí el reloj está detenido. Paró el reloj el equipo de Exile. Veremos si juega de manera agresiva o ya se relaja en estos últimos segundos de este partido. Saludos a la güera, también pendiente ya que empiece la mitad donde jugarán las Beats. Van por tierra Giovanna, ahora en la personal llega al medio campo y ahí es retirada del terreno por Brenda César. Tiempo pedido desde no hubo tiempo pedido por parte del entrenador en jefe. Dialogando
ahí con Giovanna. Queda muy poco tiempo para que termine esta primera mitad. Y una de las jugadoras de Legionarias viendo los toros desde la barrera, que debe ser durísimo. Hicieron contacto aquí con Giovanna, voló el pañuelo. Contacto al pasador y aquí le van a regalar más yardas al equipo de Exile. Que Exile ya se iba a arrodillar para que terminara ya esta primera mitad. ...21-0 el marcador, nuevamente a poder rodilla en tierra, y con esto termina la primera mitad. De Exile está blanqueando al equipo de las Legionarias y así lo está celebrando. Somos un equipo muy unido, se ve que todas estamos detrás de la bola, todas queremos la jugada grande, todas mis compañeras me apoyan, yo a ellas. Y resultados de nuestro trabajo, yo pienso que es eso. Bueno, sin más preámbulos, te dejamos que descanses y que tomes agua porque viene la otra mitad. Gracias. Gracias a Cris. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la señal de Tecamac Deportes para el desenlace de este Extreme Bowl.
En esta noche de Extreme Bowl, la primera edición, la segunda será el próximo sábado, y aquí arranca la segunda mitad entre Beats y el equipo de Exide. Las Beats que vendrán a la ofensiva en los controles style, se van a ir con la chaparra, no, la jugada por tierra y la tacleada. Excelente el trabajo por parte de Mime, haciendo la tacleada de inmediato. Segunda oportunidad, las hicieron perder yardaje. Aquí está otra vez el engaño y ahora van con la chaparra y la chaparra empieza a cortar y trata de irse al frente, pero es retirada del terreno por parte de la propia Mime, que vuelve a aparecer ahí en territorio de la defensa del equipo de Exile. Será tercer down. Tercera oportunidad. Lista la centro, es Elena Cohen, va, balón suelto y vamos a ver quién recupera, quién lo tiene. Lo alcanzó a recuperar el equipo de Beats, de cualquier manera es cuarto down y tendrían que hacer la patada, claro, van a hacer la patada virtual. Una primera serie ofensiva que no le dejó nada al equipo de Beats. Hace su despeje virtual. Y el equipo de las Exile, que quiere seguir con la misma tónica que traía contra el equipo de las Legionarias. De regreso a los controles, Giovanna y compañía. Cristina por la parte de la derecha, formación y ahí está el pitch para Val y la reversible y allá viene Cristina. Y allá viene Chris por el centro y la tacleada por parte de la chaparra. Se conocen, ¿eh? No son equipos que no se conozcan, por supuesto que se conocen porque se enfrentaron muchas veces y aunque no era el clásico de la FXL, se llegaron a enfrentar en escenarios importantísimos como el Estadio Hugo Sánchez Márquez. Lo hicieron el Hugo Sánchez alguna vez contra las ex Cowgirls, ahora llamadas Exile. Será segundo down. Van por tierra. Trata de escapar Val. La ganancia va a ser mínima y otra vez se cierra la cortina ahí con la chaparra. Será tercera oportunidad ahora. Perfecta ahí la cortina de bloqueo. Y el equipo de las Beats que cerró la temporada 2018 de manera formidable, ganando el Mexican Bowl.
Gemelas por la parte de la derecha. El centro es muy alto. Giovanna le va a caer Lusa. Y vamos a ver. No, no es safety, ¿eh? Y además hubo pañuelo en la jugada. Y parece que es en contra del equipo de las Beats. Vamos a escuchar a los oficiales. Mucho peligro ahí en ese ovoide. Escuchamos. Defensa ilegal es castigo en contra del equipo de las Beats. Pidiendo una aclaración ahí el entrenador en jefe de las Beats. Y aprovecha también mi tocayo Víctor, el entrenador en jefe del equipo de las Exile, para dialogar con sus jugadoras. Doloroso castigo este. Se repite la tercera oportunidad, entonces está visiblemente molesto el entrenador en jefe, señor Lalo, después de esta defensa ilegal. Deportes, soy Víctor Manuel Ávila. El próximo sábado en el estadio Hugo Sánchez Márquez. Ahí las Beats serán locales. Primer down, ahora tiene que venir la respuesta para el equipo de Beats. Salió el centro, Ilse va a tratar de hacerla personal, sigue por el centro y es derribada entre Cristina. Y hay jugadoras que están, se quedaron lesionadas aparentemente. Sobre todo una fue la que se llevó la peor parte rápidamente. Ya vienen las asistencias médicas. Vemos la repetición ahí en el encontronazo cuando Ilse trató de hacerla personal. Fue un choque entre las jugadoras de Exile. Y rápidamente las asistencias médicas. Mientras tanto, el coach Lalo aprovecha para platicar con el equipo de Beats. Ya se levantó Chris. Esto no la va a detener. Y ya también se pone de pie la jugadora número 5, Irán. Segunda, el pitch para la chaparra, la comprometieron demasiado, se zafa la chaparra, sigue la chaparra y ya se acerca al medio terreno. Con gran habilidad y voló un pañuelo ahí al final de la jugada. A ver si no le sale caro aquí al equipo de las Exile. Vamos a escuchar al oficial. 6-0. Es Val, la responsable. Y decíamos, este castigo podía ser costoso para el equipo de Exile. Y ya el equipo de Beats que está cerca, ya en terreno de las Exile. Silbatazo en la jugada, primera oportunidad para las Beats. Saludos a... Le reiteramos el saludo a Steffi Lagüera que... No pudo estar con su equipo, pero las está apoyando desde casa. Aquí está otra vez el pitch, la chaparra. El pase es incompleto y será segundo down. Reiteramos el marcador, 6-0, están ganando.
las exiliadas. En segunda, jugada de engaño, ahora la chaparra empuja las piernas, balón suelto, y ¿quién lo tiene? Hay que ver quién tiene el ovoide. Dicen los coaches de Exile que es de Exile. No han marcado nada los oficiales. Es de las Beats. Me sigue llamando la atención lo gran motivadores que son los coaches del equipo de Exile. Ya es tercera oportunidad. Lusa que se cambia de lado. Lista Elena en el centro. Ilse va y por aire. El pase. Lusa. Incompleto. No hay castigo en la jugada. Excelente trabajo de Jazz ahí en el perímetro. Y ya es cuarta oportunidad. Se la van a jugar las Beats. Tiempo pedido, señoras y señores. 6-0 aquí en una cuarta e importantísima oportunidad para el equipo de Beats, ya que el equipo de Exile está ganando este compromiso en esta mitad. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña a través de la señal de Tecamac Deportes. Soy Víctor Manuel Ávila. La chaparra que algo le pasó en la mano y que tiene que recibir la atención por parte de la paramédico. La chaparra es fundamental en este partido para el equipo de Beats. Estamos desde el estadio RG La Presa. Y aquí se la van a jugar en cuarto down las Beats. Salió el centro. Va a ir por aire Ilse, busca, ya encuentra receptor, el pase es incompleto, buscaba Lusa. Y es primera para el equipo de las exiliadas. Primer down para Exile, se va el equipo de las Beats con las manos vacías, se acercó ahora más al terreno de las exiliadas, pero no pudo localizar aquí Ilse a Lusa para conseguir el touchdown. Primer down para las Exile. Tiempo pedido ahora por el equipo de Exile. Un tiempo pedido por lado, 6-0. Está el marcador aquí en el estadio RG La Presa. La primera edición del Extreme Bowl. Y la primera parte en realidad del Extreme Bowl. La segunda parte la tendremos el próximo sábado desde el estadio Hugo Sánchez Márquez. Ahora sí, de regreso la ofensiva de las Exile en primera oportunidad. Lista Giovanna, es bala, ahora la que sale, trata de doblar la esquina y es derribada por Lusa. Llegó ahí a hacer la tacleada Lusa. Tremenda estatura la que tiene esta número 17 del equipo de Beats ahí en la persecución contra Val. Será segundo down.
Segunda oportunidad. Ya regresó al terreno de juego Cristina. Se va a mover Jazz ahora. Regresa al backfield. Cristina es la única que se coloca como la receptora. Aquí el centro. La tiene Val. Otra vez intento de reversible. Y esta no va a funcionar. Balón suelto. Y creo que la tienen las Beats. Así es. Aunque voló un pañuelo en la jugada. Y la jugada que leyó perfectamente la defensa del equipo de las Beats. Están dialogando los oficiales con relación a este pañuelo que voló. En realidad fueron dos pañuelos los que volaron. Podemos observar en la repetición cómo se tarda un poco Val. Es en contra del equipo de Exile el castigo y el equipo de Beats va a quedar tocando la puerta ahora. En formación y van a ir por tierra. Se alinea la chaparra, ahora formación y rota. Hubo algunas sustituciones, entró Maya, la número 69. Primera oportunidad, chaparra, touchdown, Beats. Ahí está el equipo, el Orange Power, el equipo naranja. Aprovechando el tema de recuperar el ovoide, ya lo convierte en puntos y esto está 6-6. Partido nuevo aquí en esta segunda mitad del Extreme Bowl. Recuerde que serán tres mitades. Aquí está Ilse. El pase, Lusa lo tiene. Completo. Tiene la recepción Lusa. Y el equipo de Beats ya le dio la vuelta al partido. Está ganando 8-6 el marcador. Tremendo el pase ahora sí por parte de Ilse. Preciso, aprovechando la estatura de Lusa, la jugadora más alta que tiene el equipo de las Beats. Por cierto, saludos a Rachel hasta Nueva York, que también es una jugadora de gran estatura para el poder naranja. Será primera para el equipo de Exile. Por primera vez en este Extreme Bowl, está con marcador adverso. Vamos a ver cómo puede solucionarlo. Chris está en movimiento. El centro que queda un poco alto, se le entregan a Chris. Allá viene Chris volando. La tacleada es de la chaparra. La ganancia fue mínima para el equipo de Exile. Excelente tacleada, excelente trabajo por parte de la Chaps. Muy atenta la chaparra en la lectura. Roberto Labra, que no deja de apoyar al equipo de las Beats. Saludos a Gaps, saludos a Nash. Toda la gente que está presente en esta transmisión. Go Beats, dice la güera. Tecamac Deportes, señoras, señores, con ustedes. Chris nuevamente por la parte de la derecha. Segundo down, el centro es un desastre. Y ahora esto va a terminar en safety. ¡Safety! Tremendo trabajo ahí por parte de la jugadora número 21. Y llegamos ya a la advertencia del minuto. Diez unidades ya para el equipo de las Beats. 10-0 está ganándole. 10-6, perdón, está ganándole al equipo de las Exile. Vamos a ver el intento de la conversión. Van a ir por tierra y no llegó. ¡Qué buen trabajo! ¡Excelente! ¿Cómo se lanzó ahí Villalobos para evitar que entrara la jugada de las Beats? Y ahora
pues le dejaron un minuto prácticamente en el reloj al equipo de Exile. Vamos a ver la respuesta del equipo de las exiliadas. Saludos también a la paramédico, a la que también es jugadora, Maite, que está presente aquí como en cada ocasión que le toca jugar al equipo de Beats. Seguramente la veremos también el próximo sábado allá en el estadio Hugo Sánchez Márquez. Vámonos, señoras y señores, ha fallado el equipo de Exile en los centros, se han quedado muy altos, ha sido ese el gran problema de esta segunda mitad. Otra vez quedó muy alto y ahora sí resuelve bien Cristina, y sigue Cris, y mete el cuerpo, y ya voló un pañuelo, ya la retiran del terreno. Están jugando con fuego, ¿eh? Es un sujetando en contra de Sandy. Y aquí van a tener que ser muy cuidadosas al momento de centrar. Vean hasta dónde va a arrancar el equipo de Exile. Cristina que se queda a acompañar a Giovanna. Cuidado con ese centro. Tiempo pedido. Uf, cuánto drama en esta primera edición del Extreme Bowl. El equipo de las Beats que se está llevando este cotejo. Y el equipo de las Exile que ya no tiene manera de parar el reloj. Momento dramático aquí. Vamos, Ivón, dice Roberto Labra. Muchísimas gracias por acompañarnos. 10-6 está ganando el equipo de las Beats. Tiene que ser muy inteligente el equipo de Exile si quiere aspirar a la victoria. Aquí está el centro. Cristina que trata de doblar la esquina. Aquí la jalaron. Sigue avanzando y van a castigar aquí a Lusa. Van a ser 15 de castigo. Y cuidado porque aquí también parece que voló un pañuelo en contra de Exile. Lo que es un hecho es que Lusa sujetó de la parte de arriba y ese fue el primer pañuelo. Y después vino el otro castigo. Escuchemos al oficial. Primer down, necesita apurarse el equipo de las exiliadas, alineadas dos jugadoras por la parte de la derecha, Jazz y Cristina, por la parte de la izquierda se coloca Val.
Allá viene el centro. El pase. Cris. Y es incompleto. Perfecto, la cobertura en el perímetro por parte de la jugadora número 7 del equipo de las Beats. Y aquí pide tiempo el equipo de Beats. Tiene que recurrir a lo que le ha funcionado. Esto de hecho le había funcionado al equipo de Exile contra Legionarios, pero claramente el perímetro de Beats comportándose de mejor manera que el de las jugadoras que visten de amarillo y verde. También aprovecha para llamar a sus jugadoras. Segundo down, Jazz se cambia para la parte de la derecha, Chris por la parte de la izquierda, seguramente va a ir por aire el equipo de las exiliadas. El pitch, ahora Chris trata de llevársela, buena la tacleada, excelente trabajo de la número 7, no va a ir a ninguna parte y ya no hay manera de parar el reloj. Termina la segunda mitad de este partido, las Beats se llevaron esta segunda mitad en un partido dramático, dramático. Se lo están llevando 10-6, ahí se dan la mano en este protocolo rápidamente. Ahí el señor Octavio Medrano y acá viene el equipo de las Beats. Por favor. Bueno, felicidades. Una mitad que se gana y en gran parte gracias al trabajo que hiciste tú. Primero, en la jugada que venía buscando por pase a la jugadora Cristina, en esa cobertura, y después en la tacleada donde querían salir por tierra. ¿Cómo te sientes? Bueno, no es algo que se juega y ya. Estás aquí y tienes que jugar. ¿Qué puedes decir acerca del desempeño de tus compañeras? Es excelente, es la primera vez que juego con ellas y la verdad es que me agrada estar con ellas. Es un equipo muy fornido y me gusta. Estoy aquí por algo. Bueno, pues todavía les queda una mitad más, así es que a entregar todo. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos señoras, señores, vamos a la pausa y regresamos aquí a través de la señal de Tecamac Deportes. Ha ganado el equipo de las Beats. Primera derrota para las exiliadas y ahora ya se prepara para regresar al terreno de juego el equipo de las Legionarias. Nosotros hacemos pausa, ya regresamos con más aquí desde RG La Presa a través de Tecamac Deportes. We'll be right back.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, de regreso con la acción del Extreme Bowl. Legionarias contra Beats. Ahora, primera oportunidad, van a ir por tierra la chaparra que empieza a moverse, sigue la chaparra, corta la chaparra y sigue avanzando, soltó el balón y creo que lo ha recuperado el equipo de Legionarias. Tremendo desaguisado aquí en el arranque para el equipo del Orange Power, porque si algo le molestó al equipo de Legionarias del equipo de Exile fue el ataque terrestre, y supongo que por ahí va a estar el pan, por ahí va a estar la clave para el equipo del Orange Power, aunque aquí recupera de inmediato el ovoide. Primera información y van a ir con él. Ilse es derribada por Lusa. Será segundo down. Segunda, otra vez formación y va por tierra Meli y ahora es derribada para que venga la tercera oportunidad. Nuevamente Lusa haciendo la tacleada. Tercera, salió el centro, va la chilena desde atrás, aquí viene el avance, perdón, es Ilse la que venía. Y con esto, está moviendo las cadenas el equipo de Legionarios, primera y gol. Terminó con una derrota, terminó blanqueado con 21 puntos en contra y aquí con la posibilidad de anotar. Tiene cuatro oportunidades en zona roja, por el centro, empuja el cuerpo y finalmente es derribada. Buscaron con Jocelyn Salgado, ahí por el centro, será segunda y 3 yardas para conseguir la anotación, segunda y gol. Van por tierra, soltó el balón, ¿quién lo tiene? Lo tiene Celsin. Ahí lo retiene Celsin y será tercera. Dialogando algo los oficiales, pero no voló pañuelo en ningún momento, será tercer down. Ah, sí, hay un castigo, ¿eh? Creo que sí hay castigo. Vamos a escuchar al oficial que está dialogando del otro lado. Defensa ilegal. Así es que viene el pase. Celsin, touchdown. Legionarias. Apareció Celsin, aprovechando y haciéndose valer de su estatura. Se queda con el ovoide. Y el equipo de amarillo está convirtiendo en puntos lo que fue ese balón suelto del equipo de las Beats. Ya está ganando 6-0. Vemos en la repetición, tremendo el envío y muy buena recepción por parte de Celsin. A buscar ahora la conver, el pase Celsin lo tiene, 8-0, Legionarias. Pues algo pasó ahí en los vestidores, algo pasó en el cuartito. Esta versión es otra del equipo de Legionarias y ya tienen ventaja 8-0 contra el equipo naranja. Reiteramos el saludo y el abrazo a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión a través de Tecamac Deportes. Gracias por la transmisión, dice Roberto Labra. Primera oportunidad para el equipo de las Beats. El centro es malo y esto puede ser un safety. El pase, qué bien. Alcanzó a resolverlo Ilse. Perfecta la resolución por parte de Ilse para evitar la captura y para evitar el safety. Será segundo down. Segunda y las mismas 8 por avanzar.
El centro. Ilse, el pitch para la chaparra. La chaparra no va a ir muy lejos. La retiraron del terreno y hay un pañuelo en la jugada. Actitud antideportiva en contra del equipo de las legionarias. Y este castigo es doloroso. Son 15 de castigo. Esto las va a llevar al medio terreno, al equipo del Orange Power, que está cayendo 8-0 en esta tercera mitad. El centro. Ilse la va a hacer personal. Ilse trata de escapar. Pichó ahí al final, no, se quedó con el ovoide de ella y consigue una ganancia de unas 5 o 6 yardas. Buen acarreo por parte de Ilse, que decíamos que en ausencia de la güera, que le reiteramos el saludo, es la quarterback que estará presente en esta edición del Extreme Bowl. Jugada de engaño, entregan a la chaparra que trata de cortar, la jalaron del bikini, van a castigar y se va hasta la zona de anotación. Touchdown para el equipo de Beats. Ahí apareció la chaparra, el castigo va a ser declinado. Hay una jugadora que quedó lesionada del equipo de las legionarias. Es Brenda César, la número 13, que ya se levanta por sus propios medios. La doctora Maite, que fue a asistirla. Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente, fue jalón me parece en el bikini, aunque hay dos pañuelos en el terreno. En este caso, la chaparra se escapó hasta la zona de anotación, sería el castigo declinado. Vamos a ver de qué se tratan el resto de los castigos. Poniéndose de acuerdo ahí el grupo de oficiales, que seguramente estarán también en el Estadio Hugo Sánchez la próxima semana. Sigue el diálogo, ¿eh? Sigue el diálogo entre los oficiales. Aprovecha el head coach Lalo para platicar con sus pupilas. Y ahora sí escuchamos la determinación. Tres castigos en la jugada, como decíamos. Uno sabemos que es el sujetando del bikini. Por lo menos hay un castigo en contra de Beats. Y hay un foul personal también en contra del equipo de legionarias. La anotación es buena porque fueron dos castigos del lado del equipo de las legionarias. Así es que ahí está. Declinados los dos primeros por cantidad de castigos, eran dos contra uno. Naturalmente se declinan los primeros y el resultado es en la anotación para el equipo de las Beats. 8-6, acortan distancia, vamos a ver si pueden poner aquí el empate. El centro, Ilse, entrega para la chaparra, corta la chaparra y no va a llegar. No va a llegar la chaparrita. Aparece ahí y se termina fajando la número 69. Y de cualquier manera, el equipo de las Beats ya acortó distancia. Este marcador está 8-6. Pues la verdad no nos podemos quejar del nivel de este Extreme Bowl. Vinieron las jugadoras a entregar todo. Y aquí viene la primera oportunidad de las legionarias. En formación y van a ir con Jocelyn Salgado. El avance es mínimo, es derribada entre Lusa y la jugadora número 25. Segunda oportunidad.
En segundo down. Van por tierra, no va a haber mucha ganancia tampoco en esta ocasión. Jocelyn no va a ir a ningún lado. La chaparra nuevamente aparece para hacer la tacleada. Será tercera. Tuvimos la oportunidad de platicar con Soch cuando terminó la mitad entre Exile y el equipo de las Beats. En formación y ahora van a ir por aire. El pase, Celsin, es incompleto. Y es cuarto down. Aquí va a tener que patear el equipo de las Legionarias. 8-6 el marcador. Aquí están ganando las Legionarias. La primera mitad ganó Exile, la segunda mitad las Beats. Aquí vamos a ver quién se lleva el siguiente resultado. Se escapa Soch, sigue Soch, empuja el cuerpo y consigue una ganancia de unas 5 yardas. Esta jugadora fue clave para evitar la derrota contra el equipo de Exile. Por eso fue que la entrevistamos al final de esa segunda mitad que tuvimos. Viene segundo down. Lista Ilse. Entrega otra vez para Soch. No, ahora se va a ir en la personal. Sigue por tierra, cerca del medio campo. Y cerca también de mover las cadenas. Voló un pañuelo ahí al final de la jugada. Parece que se trata de otra actitud antideportiva, ¿eh? Eso es lo que está mencionando la oficial. En un momento lo confirmará el árbitro de este partido. Lo que está indicando es tercer down, ¿eh? Vamos a escuchar. Fueron dos actitudes antideportivas, una de cada lado, y es tercera para el equipo de las Beats. Tercera, luz en movimiento. El centro es bueno. Ilse en el engaño. Y aquí viene la chaparra. Y la chaparra se mete, va hacia adelante, mueve el cuerpo. Y está consiguiendo mover las cadenas. Primera para el equipo de las Beats. Excelente, otra vez la chaparra, que ha estado muy participativa también a nivel defensivo. Uy, esta es una pésima noticia. La Jumps o la Jumps, la responsable. Y estas son 15 de castigo. Y el coach Jorge Mendoza nada más preguntándole a ver qué es lo que había pasado en la jugada, porque le están cargando el foul personal a la número 30 del equipo de las Legionarias. Costoso este castigo, había movido las cadenas la chaparra y todavía le van a dar 15 adicionales al equipo de las Beats. Recuerden que están abajo. Primero ganó, en la primera mitad ganó Exile 21-0, después el triunfo de las Beats sobre Exile y después el equipo de las Legionarias ahora está ganando este cotejo, pero se acerca peligrosamente el equipo naranja. Ocho, seis el marcador, primera oportunidad. Lista Ilse, se mueve Sochi. Van a ir con Lusa. Lusa dobla la esquina, mete el cuerpo, sigue Lusa. Ya volaron pañuelos en la jugada. Uy, y acá Elena Cohen con la número 69 se quedaron ahí trabadas. Y van a botar a Elena Cohen, ¿eh? ¡Wow! Nos quedamos concentrados en lo que estaba pasando de este lado
Elena se quedó trabada con la número 69. Y pues ya la están expulsando. Es una pésima noticia para el equipo de Beats porque es la centro titular. Ahora es la número 15 la que se coloca de centro. Movimiento en la línea. Y otra vez. Otra vez. Y se va. La están botando ya a la número 69. Sacaron a Elena. Y aquí vuela el pañuelo. Oh, bueno, botaron ahora al entrenador en jefe, botaron al coach Lalo. Que realmente no debería ser sorpresa, ¿eh? No debería ser sorpresa, sin embargo, en este Extreme Bowl ya lo despacharon. Despacharon a tres en menos de un minuto. Se fue la 69, se fue Elena Cohen y se fue el coach de Beats. Se tornó demasiado violento de repente este partido. Y lo afirma y lo reconoce. Dice, tengo que ir a la banca porque estoy expulsada. Van a pedir una aclaración, me parece, los coaches del equipo de Beats, ¿eh? ¡Wow! Bueno, estábamos todos muy tranquilos y de repente empezaron a pasar algunas situaciones que le están costando al equipo de... A los dos equipos en realidad, porque ya son tres elementos expulsados. Saludos a Rey Rodríguez apoyando a su prima Jocelyn. Decíamos que Pío no estuvo presente en este partido. Y el que se queda ahora a cargo es el chiquilín. El coach Adrián es el que se queda a cargo del equipo de las Beats. Bueno, ahí le están explicando al coach Jorge Mendoza. Fueron dos ocasiones en las que se vio envuelta Diana en una situación de agresión. Botaron a Elena, botaron a Lalo, botaron a Diana. Y ahora sí, vamos a reanudar el juego. Vienen las Beats. El centro que queda un poco bajo. Van a ir por Ilse. El pase es incompleto y voló un pañuelo cerca. Celsin de hacer la intercepción. Y ya se calentó mucho este cotejo, ¿eh? Cómo se ha parado el reloj en esta mitad. Uf, dolorosísimo este castigo para las legionarias. Falta personal en contra de Ilse.
Le reclama el coach Mendoza, pero el castigo ya está aplicado y esto va a llevar adelante al equipo de las Beats. ¡Qué momento, señores! Elena está detrás de la malla viviéndolo con intensidad. Aquí está Ilse. ¡Ilse en primera! Es derribada. Buena la tacleada. Excelente trabajo ahí por parte de Brenda César. Y llegamos a la advertencia del minuto. Tan cerca y tan lejos el equipo de Legionarias. Está ganando 8-6. Lo está viviendo usted a través de la señal de Tecamac Deportes. Saludos a Esteban Reyes. Mucho apoyo a la hermosa de Ivoncita, la número 3. Muchas gracias. Vamos a ver la jugada de engaño. Ahora entregan a Soch. ¡Se va Soch! Y ahí finalmente la van a derribar, pero ganó una cantidad de yardas considerables. Aquí Soch. Esta jugadora que prácticamente se vio involucrada en dos jugadas donde el equipo de Exile pudo poner puntos en el pizarrón. Y ya es tercera para las Beats. Aquí está el partido para el Poder Naranja. Ilse le va a entregar a la chaparra. No, le va a entregar a Soch. Y allá viene Soch. Entró a la zona de anotación, pero hay un castigo antes. No han marcado touchdown. Sujetando en contra del equipo de Beats. La responsable fue la número 15. Y es tercera, un alivio, un respiro para el equipo de Legionarias. Fue la centro, la responsable, la que está en lugar de Elena. Tercera, buen centro. Van por tierra otra vez con Soch. Y sigue Soch y es derribada. Y se la van a tener que jugar en cuarta. No tienen más opciones las Beats. Encima, tiene que ser por aire. Porque si no es por aire, las van a castigar por reglamento. Pues aquí está, señoras, señores, la definición del partido. Nadie pidió tiempo. Y ha terminado y las Legionarias están ganando esta mitad 8-6. En un partido un poquito atropellado, ya no hubo como control del tema del reloj. Y con una dosis de nervios, con una dosis de sufrimiento, el equipo de Legionarias ha ganado este partido. El protocolo entonces para Jos, unas palabras por favor. Bueno, se llevan esta mitad. Te estaba viendo tu primo Rey Rodríguez ahí en la transmisión. ¿Por qué no vino por qué no vino Pía? Porque está trabajando, pero sí va a regresar a la temporada con todo. Te esperamos y ya, estamos contentos, vamos a dar lo demás. ¿No va a regresar para el sábado el Extreme Bowl? No va a estar. Bueno, pues muchas felicidades y mucha suerte para lo que viene. Gracias aquí a Jocelyn Salgado. Vamos al protocolo final y así está concluyendo esta primera parte del Extreme Bowl. Pues esto ha sido todo, señoras, señores, en esta primera parte del Stream Bowl. Tendremos la segunda parte el próximo sábado desde el estadio Hugo Sánchez Márquez. Allá los esperamos a las 3 de la tarde. Beats, las Clowns de Puebla y el equipo de las Exiliadas. Hasta entonces, Víctor Manuel Ávila se despide. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a la ceremonia.
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Gracias por la confianza. Nada, y seguimos. Perfecto. Aquí. ¿Cómo no? Van a... No. Siento un
gran labio. Sí. Gracias. Sí, sí, todo está ahí. Sí. Espérame, espérame, dame 30 segundos. Que estamos patentando, obviamente aquí con una idea de fresca para empezar a llevar una forma de trabajar de otra manera el fútbol. Y bueno, ganar o perder solamente es el resultado, lo importante siempre es la experiencia. Y ojalá se hayan llevado una buena experiencia todas, les deseamos lo mejor y bueno, estamos preparándonos para los siguientes partidos, que es el dentro de 8 días, de Lugo Sánchez, ahí vamos a seguir, Beats, Legionarias, bueno, ustedes creo que ya no más hasta hoy, pero vamos a seguir echándole ganas. Y pues bueno, aquí la modalidad es así muy sencilla. Hubo triple empate, obviamente reñido los partidos como siempre. Y bueno, obviamente aquí la diferencia son los puntos. Por diferencia de puntos, pues las ganadoras son Excel. Bueno, pues ahí están haciendo entrega de un reconocimiento a este trofeo, porque cabe mencionar que esta modalidad de torneo, bueno, pues habrá de llevar a cabo una segunda edición allá en el estadio Hugo Sánchez la próxima semana, así que no se pierda la emoción de este deporte. Nosotros no nos resta más que despedirnos de esta transmisión desde la Catedral del Fútbol 7, hoy convertido en este bonito escenario para el Stream Bowl. Nosotros nos despedimos en la producción, Oscar Fabián Cervantes, estuvo también acá el buen amigo Víctor llevando la crónica de las acciones. Yo soy Fabián Cervantes, somos Tecamac Deportes, hasta la próxima, gracias por su atención.